Muy buenos días. Agradecerles a la gente que nos acompaña en una emisión más de Elector 2015 de Cambio en Línea. En esta ocasión, a propósito del 20 aniversario que tendrá el próximo lunes el Instituto Electoral de Michoacán, tenemos el gusto de tener presente, pasado, del organismo electoral, los expresidentes del organismo y el presidente en funciones del instituto. Conforme tuvieron la responsabilidad, los voy presentando. Don Salvador Pérez Díaz, muchas gracias de acompañarnos, que esté aquí. Javier Valdespino García, Javier, agradecerte muchísimo tu presencia. Muchas gracias. La licenciada María de los Ángeles Yanderá, licenciada, muchas gracias de acompañarnos. Gracias por la invitación, Pati, con mucho gusto. Y el actual presidente del organismo, Ramón Hernández Reyes. Ramón, un placer que estés aquí. Muy buenos días a todos, buenos días, Pati, gracias por la invitación. Bueno, la intención es como dar un vistazo a lo que es y ha sido el organismo electoral desde la perspectiva de quienes han tenido en sus manos y tienen la responsabilidad de encauzar los trabajos de la autoridad administrativa, desde lo que ha sido y desde el nuevo planteamiento que a partir de este proceso electoral se ha formulado del sistema electoral, la evaluación que hacen cada uno de quienes encabezaron los trabajos del órgano. Don Salvador, usted está viendo la fotografía de aquel 25 de mayo rindiendo protesta. Ajá. Con esta expectativa de que era un órgano ciudadano, que eran los ciudadanos los que finalmente se iban a hacer cargo de los procesos electorales y la perspectiva de que esto fuera garantía para dar certeza, certidumbre y demás a las contiendas. En esta vista de dos décadas, ¿cuál es un poco la evaluación que hace de esto que le tocó arrancar como presidente y de lo que se ha venido transformando, desenvolviendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, Pati, mire, voy a hacer un recuento muy, espero, sucinto porque no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que es muy importante en la creación del Instituto Electoral de Michoacán, era el contexto de aquel momento. Uh-huh. Venía de una serie de cambios en las normas electorales, donde se estaba abriendo el espacio para la participación de los partidos políticos y un poco menos, desafortunadamente, de los ciudadanos. Continúa un poco cerrado a los ciudadanos, lo comento si puedo un poco más tarde. Ajá. En esa apertura había un problema de fondo muy importante. La sociedad mexicana y la michoacana incluida no tenían mucha confianza en la conducción de los procesos electorales por el poder que estaba a punto de ser renovado. Uh-huh. Y bueno, esto exigía hacer cambios en las formas de llevar a cabo los procesos electorales para poderle regresar a la gente esa posibilidad de creer. Ustedes recordarán que derivado de las reformas surgió el Instituto Federal Electoral, uh-huh, un poco todavía pegado al poder, todavía conduciendo las elecciones el secretario de Gobernación. Después se liberó totalmente, se integró un Consejo General y un presidente, y bueno, imágenes y semejanzas, se produjo el asunto en Michoacán. Aquí estábamos en un contexto muy especial, muy distinto al resto del país. Uh-huh. Además de la desconfianza que había, teníamos problemas con los procesos electorales porque se convertían en verdaderas luchas que terminaban con tomas violentas de las, sobre todo las alcaldías. Uh-huh. Yo recuerdo, sin ser preciso en los números, que en la elección previa a la que nos tocó conducir a nosotros, después de las elecciones quedaron 80 alcaldías tomadas más o menos. Estaba el Estado paralizado. Y en la capital también toda cerrada. Bueno, naturalmente, ¿no? Esa situación violenta dificultaba el resto de la vida económica, claro, política, cultural, etcétera, del Estado. Uh-huh. Era muy necesaria entonces una reforma. Y en ese tiempo se crea el Instituto Electoral de Michoacán. Creó mucha expectativa. Los consejeros fueron seleccionados con mucho cuidado, uh-huh, sobre todo en la base que tenía que ver sobre su prestigio personal, ajá, más que otra cosa, ¿no?
No fue una selección de los ciudadanos, lo sabemos, ¿no? Fue una forma en que pudo el poder buscar gente que se hiciera cargo de la credibilidad de las elecciones. Y afortunadamente fue muy bueno. Terminada la elección, solamente un ayuntamiento tuvo dificultades, ¿recuerdas, Javier? Sí, claro. Creo que fue Cherán, ¿no? El único. Los demás, todos tranquilos, se renovaron los poderes, se instalaron los ayuntamientos y la vida política de Michoacán llegó a una situación de mucha más tranquilidad. ¿Despresurizó? Fue un acierto, en mi opinión. Fue una buena decisión. El proceso se llevó a cabo bien, se instalaron todas las casillas, participó la gente, creo que fue muy bueno. Yo sentí un poco limitada las facultades del consejo, porque realmente estábamos simplemente como organizadores de elecciones, no teníamos mayores facultades, no podíamos supervisar ejercicios de gastos de campaña, ni teníamos facultades para someter al orden prácticamente a nadie. Sin embargo, jugó un papel central ese asunto de la confianza de los ciudadanos. Creo que fue lo más relevante de esa situación, lo cual condujo a un resultado que le dio estabilidad al Estado. Ajá, claro. Javier, desde tu perspectiva, el periodo que te tocó encabezar, yo tengo desde mi experiencia como reportera como la impresión de que tras este arranque que comenta don Salvador, donde bueno, finalmente abonó al tema de la estabilidad del Estado, era como la consolidación en el periodo que a ti te tocó, tanto, sobre todo a nivel interno, ¿no? Vimos muchos reacomodos, vimos jaloneos en ese entonces, un poco como el reconocerse al interior del instituto de la gente que lo conformaba. No sé si coincidas, y desde tu perspectiva, como qué caracterizó ese periodo y qué abonó en ese momento el órgano electoral. Sí, Pati, buenos días nuevamente. Bueno, comentando un poquito lo que decía aquí el ingeniero Salvador, creo que en su momento la voluntad política, tanto de la administración como de los propios partidos políticos, permitió que el órgano electoral avanzara y tuviera esa consolidación, porque efectivamente veníamos de hechos violentos en el Estado y esa falta de confianza de la ciudadanía obligó a que los propios partidos políticos, a que el propio gobierno abrieran las puertas para darle mayor certeza a todo el trabajo electoral. Entonces, creo que esa apertura permitió que los trabajos dentro del instituto se pudieran llevar a cabo con mayor soltura, con solvencia y sobre todo fuera de presiones por parte de los partidos y del propio gobierno. Creo que eso fue algo que abonó mucho para la credibilidad y el crecimiento de la estructura del propio órgano. Si bien es cierto, era de los primeros órganos nacionales que ya era regido por ciudadanos, esto de alguna forma también genera o generó intereses de los propios ciudadanos. Y esto fue lo que hizo que de alguna forma se tuvieran que llevar a cabo acomodos hacia el interior, precisamente para ir conociendo una estructura de este tipo en la cual ya eran los ciudadanos los que prácticamente tomaban las decisiones, y estas decisiones en las cuales los propios partidos políticos debían acatar ahora. Creo que el crecimiento que se fue dando desde el periodo del ingeniero, de un servidor y después con la licenciada Yanderal, ha sido de innovación en el propio instituto. El instituto llevó a cabo ciertas acciones, ciertas actividades que después fueron copiadas por el propio órgano federal, como fue el modelo de capacitación. Fuimos innovadores en ese sentido, se propuso, el propio IFE en su momento le pareció bien la forma en que lo habíamos llevado a cabo y se plasmó también en el propio Código Federal. Entonces creo que ha sido una experiencia gratificante para todos, pero además donde ha habido aportaciones interesantes de todos los que han participado dentro del instituto. Licenciada, este asunto que comenta Javier, un poco de la brecha que habría el instituto
en materia de innovación electoral. Me parece que en el periodo en el que usted estuvo, como que fue más presente hacia afuera, a partir de eventos que se realizaban y demás, este reconocimiento a los aportes que estaba o que venía realizando Michoacán en la materia, que bueno, pues al... Yo no sé qué tanto han durado, qué tanto persistieron o no ahora con el tema de la reforma electoral. Y yo no sé si sea la característica, usted evalúe que sea característica el periodo que le tocó también pues varias cosas. Bueno, con ustedes también estuvo elección extraordinaria, ¿verdad, Javier? A ustedes les tocaron dos, y les tocó arrancar con el tema de usos y costumbres, que nos comente un poco, licenciada. Sí, Pati, la verdad es que fue un periodo muy, creo que enriquecedor para todos. La consolidación del instituto, por supuesto, inicia desde antes. Las instituciones electorales, cuando nacen precisamente porque era necesario que dejara el poder ejecutivo, sobre todo, organizar las elecciones. Y bueno, se va consolidando con el nombramiento de personas desde el poder legislativo, de personas que... estamos generalmente, sobre todo los consejeros, de entre los ciudadanos, y esto ha permitido que haya mucha mayor confianza, como bien lo decía el ingeniero. Pero adicionalmente, cada una de las etapas del Instituto Electoral, en efecto, ha tenido sus aciertos, sus complejidades, por supuesto, también en cada una de estas etapas. Y en el caso nuestro, Pati, en efecto, pues tuvimos muchas cosas muy, me parece a mí, muy positivas. No fue tan sencillo y cada proceso electoral es diferente. Uh-huh. El primero, por ejemplo, si recordamos, teníamos nuevas leyes, teníamos que arrancar con una institución electoral más reducida porque el número de consejeros también se redujo, ahora ha vuelto a crecer. Son de las cosas que seguramente desde el Poder Legislativo se advierten como necesario retomar ciertas cuestiones que se han venido cambiando, pero cada vez que hay un proceso electoral hay cambios en las leyes. Nuestro segundo proceso, por el contrario, no teníamos leyes. Había habido una reforma constitucional a nivel federal y en el Estado no se logró la reforma para adecuarla a la Constitución. Por lo tanto, el Instituto tuvo que emitir una serie de acuerdos para aplicar directamente la Constitución. Entonces, un segundo proceso electoral de gobernador fue bastante complejo. Entre las aportaciones del Instituto, a lo mejor yo ahorita recuerdo dos muy interesantes que fueron una de ellas retomadas a nivel nacional, como bien lo decía Javier, entre otras tantas cosas que en el pasado habían ocurrido. Por ejemplo, el programa de resultados electorales preliminares. Nosotros uh-huh. empezamos a subir las actas directamente al sistema para que los ciudadanos pudiesen enterarse de los resultados al mismo tiempo que podían verificar las actas directamente en el sistema. Esto al siguiente proceso electoral federal se retomó por el IFE, entonces, y bueno, pues fue una de las aportaciones que Michoacán, entre otras tantas, ha hecho a los procesos electorales. Tuvimos también, a mí me parece un gran acierto, el uso de materiales electorales biodegradables que se utilizaron en las dos elecciones generales y en una de las extraordinarias que se desarrollaron durante nuestro periodo. Y este tema, si bien no ha sido retomado a nivel nacional, lo cierto es que sí podemos ver que en la legislación a nivel federal ya está establecido que los partidos políticos deben considerar o deben sus propagandas ser uh-huh. Tener características de biodegradable. Pero material electoral lo dejaron hasta fuera ahora, la no, experiencia. Y entiendo un poco, Pati, porque está la elección en meses de lluvia. Uh-huh. Nosotros, a mí me parece que es un desacierto que todas las elecciones se lleven a cabo en estos meses. Es mucho mejor el mes que nosotros teníamos de elecciones, que era noviembre, porque uh-huh. una serie de complicaciones que se presentan incluso por el clima son uh-huh. en estos meses. Pero bueno, así está decidido y seguramente esto es alguno de los razonamientos que se toman para que este proyecto pues no se le haya dado continuidad. No sé si el instituto lo vaya a hacer o no, pero para mí es un acierto. Yo creo que hemos avanzado bastante. Yo lo que he dicho siempre es que la institución se ha consolidado, que la gente que está en la institución son personas que conocen lo que tienen que hacer y que el proceso electoral se desarrolla pues casi ya automáticamente en muchos de los casos. Uh-huh. A mí lo que sí, a lo mejor la pregunta va a venir después, pero a mí no me han parecido tan afortunadas las últimas reformas, uh-huh. eso sí, no me han parecido tan afortunadas, pero bueno, creo que esto podemos platicar un poquito más adelante. Ramón, Ramón, tú ya tienes rato en el instituto, yo creo que
ya en tu sangre fluye bien, porque pues has conocido desde diversos ámbitos los trabajos ahí del instituto. Ahora te toca presidirlos, y te toca presidirlos con una transformación. Eran constantes, como decía la licenciada Yandera, los cambios o el aplicar nuevas normas, pero finalmente eran como lógicas locales donde uno formaba parte de los procesos, incluso de concepción, de discusión. Ahora, desde la presidencia del IEM, te toca hacer frente a un proceso electoral con nuevas reglas, donde pues está también presente el tema del instituto. Puesto evaluación, a partir de esto que ha sido el organismo y un poco el reto, ¿no? Mira, Pati, yo resumiría brevemente lo que es la trayectoria de mis amigos expresidentes en lo siguiente. Le corresponde al ingeniero Salvador Pérez Díaz iniciar con lo que es el trabajo del Instituto Electoral de Michoacán y consolidar también el Instituto Electoral de Michoacán, y dos características importantes: empieza él con las nuevas instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, y también con un ejercicio de la función del Instituto Electoral de Michoacán en cuanto a los ejercicios del cargo público normal, un periodo normal. A mi querido amigo Javier le corresponde hacer el cambio de las instalaciones del nuevo instituto. Anteriormente estaban en las oficinas en Volta. Sí. Yo recuerdo que ahí fue donde fui a registrarme para ser funcionario electoral, que me correspondió ser consejero del comité distrital. Y también le corresponde llevar a cabo una elección que fue una alternancia, fue la primera elección en donde se llevó a cabo una alternancia tanto de lo que es el poder ejecutivo y en la mayor parte lo que son los municipios, y le corresponde también la elección de un periodo normal del ejercicio de gobierno. A la maestra María de los Ángeles, a mi querida amiga María de los Ángeles, le corresponde un periodo muy complejo, un periodo en el cual se incorpora el voto de los michoacanos en el extranjero. Hay una reforma electoral en ciernes, que estaba en febrero, se había autorizado, uh-huh. Se había publicado, y bueno, se nombra el Consejo General en el mes de marzo, empieza el proceso electoral en el mes de mayo, el tema del voto de los michoacanos en el extranjero, que en la administración de Javier ya se había echado a andar la investigación y el análisis correspondiente. Toca también lo que es el tema de la implementación de estas nuevas elementos de la reforma. Yo recuerdo muy bien, no se me va a olvidar, que empezaron ahí los procedimientos especiales sancionadores en el 2007, pero también hay una parte mucho muy importante. Corresponde sortear, yo estaba secretario general, uh-huh. pero obviamente a María de los Ángeles a la cabeza le corresponde sortear lo que son las renovaciones de periodos atípicos del ejercicio de gobierno, uh-huh. es decir, en el 2007 elegimos a un gobernador por 4 años, a un presidente municipal, bueno, 113 presidentes municipales y también diputados uh-huh. por 4 años, y posteriormente en el 2011 se viene también una reforma que ya había sido iniciada en el 2007 y 2008, que no aterrizaba en el estado. Y para una elección también de funcionarios por un periodo de 3 años, 8 meses. Y bueno, fue un periodo mucho muy interesante, pero también mucho muy complejo en ese sentido. Tanto en el periodo de Javier como en el periodo de María de los Ángeles también se llevan a cabo ejercicios interesantes en elecciones extraordinarias. Uh-huh. Recuerdo que nos tocó con Javier en la elección de Tumbiscatío en el año 2005, y nos tocó con María de los Ángeles la elección de Yurécuaro en el año 2008 y la elección de Morelia en el año 2012. Entonces fueron periodos mucho muy interesantes, fueron periodos complejos, y lo que yo rescataría mucho es de que tenía la hegemonía el Instituto Electoral de Michoacán de todas las actividades del desarrollo del proceso electoral. Es decir, le correspondían lo que era la actividad de ubicación de las casillas, la insaculación, la integración de las mesas directivas de casilla, el tema de fiscalización. Fue un tema mucho muy complejo, porque también en el 2007 se
incorporan figuras que no existían, hablando concretamente del periodo de los procesos sancionadores, uh-huh. y cambia de una manera sustancial lo que es la configuración de fiscalización. ¿Qué me corresponde a mí? Bueno, me corresponde en el año 2013, tu servidor me nombra presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Tuve el honor de que me nombrara el Congreso. Uh-huh. Fue el último nombramiento que se hizo por parte del Congreso. Recién teníamos un mes de que habíamos tomado protesta cuando empezaron los aires de la reforma electoral, pero fue una reforma electoral estructural, uh-huh. y a fondo, es decir, a fondo me refiero de que convergieron tanto la legislación federal como la elección local, se hizo un replanteamiento de las estructuras electorales a nivel nacional y a nivel estatal, y bueno, pues posteriormente entramos en una dinámica en el año 2014 de una renovación ya conforme a las nuevas estructuras y los nuevos paradigmas que marcaba la reforma electoral. Tengo el honor de que el Instituto Nacional Electoral me nombra presidente de nueva cuenta, y obviamente empiezan también la aplicación de las nuevas disposiciones, se dejan unas, se les cambia de nombre a otras, aparecen otras nuevas, y bueno, esto pasa en un colofón, en un escenario en el cual estamos a 2 o 3 meses del inicio del proceso electoral, uh-huh. y lo rescatable también aquí, que es importante mencionarlo anteriormente, los procesos electorales, como decía María de los Ángeles, pues se llevaba a cabo la jornada en el mes de noviembre, eran 7 meses, ahora son 10 meses de proceso electoral, y bueno, pues cambia un poco el escenario, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones que no deja de ser como una espinita que siempre molesta es la mano de los partidos en la definición de los consejeros. Pues uno quisiera como que realmente sentir la participación ciudadana en la conformación de los organismos electorales y en las lógicas también de los propios procesos, aunque es la gente la que está en las casillas, digamos los órganos de que toman las decisiones, los consejos, el Consejo General, pues es de gente que fue propuesta, aprobada por partidos políticos, en el caso del Congreso del Estado, ahora bueno, es a través del INE, aunque también pues no quedó, en esta última definición quedaron, no quedó exenta de escepticismo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, desde la experiencia de ustedes, es benéfico la intervención de los partidos, si a ustedes les implicó desde sus respectivos espacios, no sé, una carga, una presión extra, si sería sano que se establecieran otro tipo de procesos para que estos ciudadanos que tienen en sus manos la organización de los procesos, pues desde su origen sean los que vengan definidos por la propia sociedad. Yo no sé qué procedimiento pudiera ser y demás. Quisiera su opinión, don Salvador, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que estos últimos 20 años del Instituto Electoral pues nos han permitido ver cómo evoluciona la situación política en el país y concretamente en el Estado. Uh-huh. Cuando nace el Instituto Electoral, los partidos políticos no estaban tan desprestigiados. De algún modo, todavía se concebían como canales a través de los cuales la sociedad podía hacer llegar sus visiones de futuro y tratar de llevarlas a las cámaras o ejercerlas a través de los ejecutivos, tanto estatal como de los ayuntamientos. Los partidos eran pues una instancia a través de la cual los ciudadanos podían hacer llegar sus propuestas, uh-huh. a donde fuera que debieran llegar. Con los años los partidos se fueron desacreditando, hoy están absolutamente desacreditados. Uh-huh. No encuentra uno un ciudadano en la calle que le hable bien de los partidos. Se han encargado ellos mismos de caer en eso. Porque ni los militantes hablan bien de los partidos. Ni siquiera los militantes. Es una situación complicada y creo que es una de las partes más complejas que hay que enfrentar en los próximos años. Uh-huh. El Instituto Electoral, a su vez, seguramente tendrá que evolucionar para que la conformación que tenga
obedezca más al sentir de la sociedad que al de los partidos políticos o al poder en turno, porque su función es sumamente trascendente. Es la estabilidad, es la credibilidad, es la posibilidad de que el Estado pueda crecer, el país pueda crecer, porque nada se hace con buenas leyes. Uh-huh. Las leyes son buenas, son necesarias, pero es muy importante que la gente crea en ellas y crea en quien va dirigiendo el país. Eso es lo que puede generar estabilidad y riqueza. Hoy tenemos ese problema. No tenemos un liderazgo que acepte la sociedad. Y los órganos electorales tienen que crear esos liderazgos. Tienen que darle a la gente, a los líderes que los van a conducir a mejores condiciones. Eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ver con la conformación del órgano, cómo se va a conformar, cómo va a participar la gente en esa conformación. Hay que sacárselos de alguna manera al esquema de los partidos, porque ellos protegen sus intereses, uh-huh. pero no sus intereses no casi nunca son los intereses de la sociedad. Tenemos que crecer en ese sentido. Y yo creo que podríamos esperar de estas circunstancias complejas que tenemos alguna buena solución en un tiempo razonablemente corto, porque si no vamos a pagar las consecuencias muy caras todos. Yo creo que en esto hay que empezar a pensar en cómo hacer que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos políticos, porque hoy el ciudadano vota, pero no elige. Elige entre los que eligen otros. Los partidos tienen la facultad de decidir quiénes pueden dirigirnos y nosotros podemos elegir entre esos. Y creo que tendríamos que avanzar un poco más, porque el ciudadano debe empezar a ejercer más plenamente la ciudadanía, que es otro punto que también habría que debatir mucho. Los ciudadanos en México no tenemos una característica, no sabemos cómo son. Uh-huh. Es simple, aquí se confunde mucho con la mayoría de edad. Uh-huh. Mayoría de ciudadanos son cosas totalmente diferentes. El ciudadano es aquel que contribuye a la vida del país, que trabaja, que produce, que paga impuestos, que ayuda, que se inflete en la tarea nacional. Uh-huh. Las gentes que cumplen 18 años son simplemente gentes que cumplen 18 años. ¿Será suficiente con cumplir 18 años para tener derecho a votar y ser votado? Uh-huh. Yo creo que esto está demasiado suelto. No distinguimos entre quién va a votar. Aquí votan extranjeros que se hacen de algún modo de la credencial de elector. Votan criminales, que no hay más manera de separarlos de los que no lo son. Votan vagos que no trabajan absolutamente nada, no producen nada. Entonces tenemos que trabajar en la ciudadanía. Uh-huh. ¿En qué es la ciudadanía? ¿Cómo debe alcanzarse la ciudadanía? ¿Y de qué manera se va a distinguir al ciudadano del que no lo es? Uh-huh. Son temas sumamente complicados, pero que tienen que empezarse a atender, porque este desorden en el que ahora no sabemos quién es quién, nos lleva a situaciones que no podemos prevenir. Sí, sí. Javier, son un lastre los partidos, le toca al, obviamente claro. Ustedes son institucionales, ¿verdad? Ya sé que no somos de partido. No sé, pero bueno, son desde tu perspectiva, ponle el calificativo que quieras, pueden resultar un lastre. ¿Y hasta qué punto el órgano electoral le toca pagar las facturas de lo que quedan a deber los partidos? Pues yo creo que mucho. El órgano electoral, desgraciadamente, se ha convertido en un rehén de los partidos políticos. Cuando surge el instituto, surge precisamente por la desconfianza que existe. Entonces, hay una voluntad por parte de todos los que en su momento participaron en las mesas, precisamente para crear un órgano que tuviera esa fuerza ciudadana y que además pudiera darle confianza a la ciudadanía. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un botín para los partidos políticos, los órganos electorales. Esa desconfianza con la que inició, o más bien se creó este órgano, uh-huh. poco a poco ha ido creciendo, o se ha hecho mayor. Si tú te fijas, ahora los procesos electorales son más complejos. Realmente cuando iniciamos en el 95 el órgano electoral, eran unas leyes simples, eran unas leyes sencillas, de fácil aplicabilidad, donde todos se sujetaron a lo que ocurrió y nadie dijo nada, o sea, las cosas salieron bien. Uh-huh. Pero ahora nos encontramos con una serie de complicaciones para llevar a cabo un proceso electoral donde hay que cuidar
el punto y coma de cada cosa que se escribe, se dice, se hace, porque si no ya tienes un recurso encima, ya tienes manifestaciones, ya, o sea, se ha hecho tan complejo que nuevamente la falta de credibilidad nos ha metido en todo este embrollo en el cual estamos. Y esa falta de credibilidad los propios partidos políticos la han generado unos a otros con guerras sucias que se desatan, con ataques al propio órgano electoral, a los consejeros. O sea, los partidos políticos se han nuevamente inmiscuido tanto hacia los órganos electorales, en vez de dejarlos y que sean los órganos los que realmente puedan tomar sus decisiones hacia lo que es el proceso, que esto ha pervertido otra vez el quehacer y sobre todo la intención con la cual fueron creados los órganos electorales. Licenciada, yo no sé, a partir de esto que comentan don Salvador, Javier, pues hasta qué punto pues el tema electoral, los propios organismos, pues sean la estructura, legislativa, pues se han convertido en un Frankenstein, ¿no? Donde pareciera ahora que el cinismo, el ser astuto para violar la ley, es lo que cuenta, ¿no? Pareciera que lo que priva es justamente mi capacidad de astucia para violentar la norma, y pues finalmente la autoridad electoral se tiene que circunscribir al tema del cumplimiento, que generalmente pues deja a los ciudadanos insatisfechos porque la norma siempre queda corta ante la capacidad creativa de los partidos para violarla, ¿no? Sí, Pati, en primer lugar yo quiero decir que los partidos políticos deben ser asociaciones de ciudadanos. Para eso fueron creados los partidos políticos. Son el medio para llegar al poder, pero son precisamente o deben ser creados por conformados precisamente por los ciudadanos. A mí me parece que uno de los mayores problemas que tenemos en México es precisamente el hecho de que no hay democracia interna en los partidos políticos y que los partidos se han ido conformando efectivamente por cúpulas que han hecho que al exterior también las cosas pues no caminen como debieran o como se previeron desde un momento dado. A mí me parece que algo en lo que debemos trabajar, y somos los ciudadanos, es precisamente en que esos partidos políticos se conviertan en aquello para lo que fueron concebidos. No hay otra forma de llegar al poder. Ahora afortunadamente se abre la posibilidad de las candidaturas independientes, pero lo cierto es que en una organización como lo es un Estado mexicano, pues debe existir un orden y una estructura para poder llegar al poder. Y si no logramos que esos partidos trasciendan, ¿sí?, a lo que debieran ser, pues eso nos va a costar mucho más trabajo, como lo estamos viendo evidenciado precisamente en estos tiempos. Los partidos son los que tienen que cambiar. ¿Y desde dónde? Desde el empuje que los ciudadanos tendríamos que dar. En México no tenemos una tradición de organización, ni una cultura de vigilancia, ni una cultura de fiscalización desde la propia ciudadanía. A mí me ha dado mucho gusto ver, sí, en los últimos, decirlo, meses casi, que es la que la gente se empieza a organizar y empieza también a tratar de intervenir en eso, pero debemos hacerlo mucho más fuerte. Si hemos estado viendo que los partidos políticos han cambiado la forma de trabajar desde la creación de un instituto federal o un instituto electoral de Michoacán, cuando el ánimo era precisamente quitar del Poder Ejecutivo la fuerza y mandarla a una institución con características ciudadanas, y que esto pues se ha pervertido de alguna forma por esa influencia o intervención de los partidos políticos tan constante. Que yo quiero decir, Pati, que aquí, independientemente de la fórmula que se creen la ley y que se utilice para designar a quienes han de conducir un proceso electoral o a quienes han de organizar un proceso electoral, independientemente de la fórmula y de cómo lleguen los ciudadanos, también debiéramos mucho vigilar a los propios integrantes de los órganos electorales. Uno mismo, cuando es nombrado bajo la fórmula que sea, debe tener la responsabilidad de asumir su cargo con honestidad y con fortaleza, para que esa intervención que siempre va a ser pretendida por los partidos políticos por cuestiones de intereses de cada uno de ellos, pues no llegue a permear
para favorecer a nadie que uh-huh. no sea la democracia, ¿no? Entonces, mucho sí es cierto, tiene que ver con las fórmulas que se establezcan. Habrá que, yo desde mi punto de vista, sí considero que debe buscarse una forma diferente de designar, porque la credibilidad en las elecciones es fundamental, y eso es lo que se ha buscado desde que nace el Instituto Electoral de Michoacán. A lo mejor sí es necesario ahora, dadas las circunstancias, encontrar otras fórmulas de designación de los integrantes de los órganos electorales, pero esto tampoco quiere decir que eso vaya a ser la solución a todo. Si nosotros vemos que la responsabilidad directa recae en aquellos que tienen el cargo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno ya está ahí, lo que debe hacer es cumplir con la ley y, por supuesto, actuar con responsabilidad y honestidad, sobre todo. Ramón, bueno, a ti te toca todavía estar lidiando con los partidos ahí directamente. Cámbiame la pregunta. Pues no sé, desde lo que puedes, lo que te permite el cargo decir o señalar, pues qué tan rudo es, ¿no? Pues conciliar, porque evidentemente pues son cada uno de los partidos tiene su interés particular, y están en constante roce, en constante, digamos que está como el IEM entre dos filos, ¿no? La evaluación de la sociedad en torno a una exigencia cada vez más fuerte, mayor hacia la autoridad electoral. Yo como ciudadana siempre insatisfecha con el papel de la autoridad electoral, y por el otro lado las demandas de los partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia con esto, no? Bueno, yo coincido con lo que acaban de comentar anteriormente quienes tuvieron el uso de la voz. Creo que hay que tomar algunos aspectos en los cuales existe un verdadero compromiso por parte de los partidos políticos, primero para respetar las reglas. Yo no concibo una ley cuando se crea una ley con el ánimo de no respetarla. Creo que este aspecto pues es muy importante. Primero debemos de generar conciencia de respeto hacia la ley. Debe de existir también una verdadera independencia de lo que son los órganos electorales hacia los partidos políticos. Yo estaba comentando anteriormente con una persona que es curioso que la reforma electoral pues cambió muchas cosas, pero no cambió el tema del financiamiento hacia los órganos electorales. Todavía los órganos electorales, te puedo decir, en su mayoría 25 de 32 tienen una dependencia total presupuestaria de la autoridad. Es decir, entonces buscar autonomía en ese sentido pues creo que es muy antagónico. Creo que también debe de existir, como lo comentaba María de los Ángeles, debe existir una congruencia también entre la responsabilidad estatal, me refiero a las entidades federativas, en comparación con la responsabilidad nacional. Yo no puedo concebir también un órgano electoral que le entrega prerrogativas a los partidos políticos, pero es fiscalizado por otro ente, uh-huh. y aparte de ser fiscalizado por otro ente, existió la amenaza de que esos recursos que fueran sancionados a los partidos políticos se fueran a la federación en vez de que estuvieran en el estado. Ahí hubo una resolución de la sala superior en la cual señaló que las multas que se le aplicaran a los partidos políticos derivados de fiscalización, bueno, se quedaban en el estado, pero había esa interpretación de que iban hacia la federación. Entonces son vaivenes o son aspectos que se tiene necesariamente que pulir dentro de lo que es la propia legislación, porque sí existen muchos contrastes y muchas contradicciones. Creo también de que si existe una relación de quien crea la ley, quien es sujeto de la aplicación de la ley, pero también quien de una u otra manera tiene que ver con la conformación del órgano electoral, porque esa es una realidad, Pati. O sea,
cambió la forma de la conformación de los órganos electorales estatales, se le quitó al Congreso del Estado. Lo curioso es que en el Instituto Nacional Electoral también hay partidos políticos, uh-huh. Es más, de hecho, en el procedimiento que se hizo para el nombramiento, hubo una etapa en la cual los partidos políticos hicieron observaciones a los nombramientos de las personas que estaban como candidatas o que estábamos como candidatos a integrar el órgano. Creo que sí se debiese hacer un replanteamiento en ese sentido. La verdad es de que lo digo objetivamente, que el Instituto Nacional Electoral hizo un trabajo muy pulcro y muy profesional, quitándome de que me designaron a mí, muy pulcro, muy profesional en lo que fue la etapa de la selección de los, los funcionarios de los órganos electorales, pero creo que hay muchas cosas pendientes por hacer. Y por último te comentaría los nuevos retos que enfrenta el proceso electoral o las nuevas reformas. Pues estamos con el tema de usos y costumbres, estamos con el tema del voto de los michoacanos, estamos con el tema de la reelección que se va a empezar a aplicar a partir del 2018, es decir, los funcionarios que sean electos en este proceso electoral van a tener derecho en el 2018 a volverse a reelegir, salvo obviamente el Poder Ejecutivo. Y estamos también en lo que son las candidaturas independientes, que fue un tema mucho, muy complejo, y también en el tema de lo que son las los periodos de campaña. Creo que esto sería motivo, ya pasando al proceso electoral, de reflexionar cuáles son las cosas que hay que meterle cirugía mayor, uh-huh. cirugía menor, y las que hay que dejar de la reforma electoral, ¿no? Claro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, qué pena, porque nos quedó el tema de la reforma electoral más de fondo para abordar, pero bueno, agradecerles muchísimo que hayan tenido chance de darse una escapadita acá. A la gente que nos acompaña, pues invitarlos a que sigan a las emisiones que estamos haciendo en el marco del proceso electoral en Elector 2015, y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.